El armado que estamos haciendo junto con el Ministerio, en realidad el Ministerio es el que está, el Ministerio de Desarrollo y Acción Social de Nación, está convocando, es una convocatoria abierta para todo el país, entre jóvenes y adultos de 16 a 33 años, para la conformidad de un cuerpo de baile que va a dar inicio en el segundo semestre del año. O sea que estamos en la segunda etapa, fuimos por todo el sur en el mes de junio, ahora nos toca todo el conurbano y toda la provincia de Buenos Aires, después nos tocará el norte, después el centro, vamos por todas las regiones donde existan talentos, donde se pueda visualizar realmente la persona que tiene interés de poder trabajar, de poder llegar a formar parte de este cuerpo y donde también por ahí la gente que no tiene los medios para venir a la capital federal pueda audicionar en su provincia y obtener un lugar de trabajo. Estábamos haciendo algunas serie de clínicas el año pasado, de charlas, de conferencias, siempre apuntando para los jóvenes, ¿no? Creo que es la gran apuesta de este gobierno. Y creo que la gente vio, y fundamentalmente el ministerio, la respuesta de los chicos, el entusiasmo por ser escuchados, por ser atendidos, y dándose cuenta de que no había a nivel nacional algo que realmente se ocupara de ellos como lo que pueda llegar a tener la posibilidad ahora. Mucho entusiasmo. A mí me gustaría también un poquito más de desenfado, porque a veces para el arte hay que ser atrevido, ¿no es cierto? Un atrevido consciente. Pero bueno, ese es el primer contacto. Yo creo que muchos se paralizan, creen que es fácil y realmente no lo es. Se necesita mucha formación como para poder tener después el sentimiento de la libertad, el don de poder ejercerla. La verdad que la explosión de la participación juvenil es fabulosa en Acacá como en todas las partes de la Argentina. Me parece que cuando hablamos justamente del tema de la década ganada, me parece que una de las cosas que no se tiene en cuenta es fundamental la participación de los jóvenes a través de todas las estructuras, primero estatales, pero también de las estructuras políticas, que a partir de eso justamente se define el futuro, se define el vivir diario de cada uno de nosotros. Así que me parece que la participación en los centros culturales es fabulosa, el descubrimiento de una actividad. Hay chicos que nunca vieron danza, y a partir de que se llevó a un barrio una actividad de danza, ahí es donde se descubren los talentos, porque hay talentos que salen y nacen con uno, o sea, hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Por eso es fabuloso esto que se hace del Ministerio de Desarrollo Social en esta actividad de danza. Y bueno, como te decía anteriormente, seguramente a partir de esto, que va a tener una continuidad en el tiempo, vamos a encontrar que la Argentina tiene talento impensados, y algunos tienen el talento y no se da cuenta que tienen talento porque nunca vi una actuación de danza. La verdad que me parece sumamente interesante que se pueda promover el desarrollo del arte de la danza en este tipo de proyectos, para así, para que contagiar el sentimiento, ¿no? Y que cada vez sean más las personas que le interese este arte. Es importantísimo, creo que es importantísimo que nos incluyan en este tipo de proyectos, ya que somos jóvenes, entonces al no poder nosotros tener los accesos directos para poder realizar este tipo de proyectos, está bueno que se armen estas movidas así nacionales. Sí, estamos con expectativas y bueno, uno siempre viene con las mejores vibras, así que bueno, que sea lo que Dios quiera. Estamos contentos la mayoría de los balenes clásicos porque no hay mucha posibilidad para entrar a los ballets, y que se abra un nuevo ballet nacional y que sea integrador está bueno.